No, pero pará, eh. pará porque River le ganó a Belgrano 2 a 1, pasó a la semifinal de la Copa de la Liga, pero en este solemne acto, humildemente yo me declaro no saber absolutamente nada de fútbol. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo sé de fútbol es que de Michelis no sabe nada y como respeto al técnico de River y como entiendo que por algo ocupa el cargo que está ocupando desde hace mucho tiempo es que yo no sé de fútbol. No podemos saber los dos de fútbol porque naturalmente estamos viendo al equipo de diferentes formas. Para de Michelis todo lo que hace River está bien y para mí todo lo que hace de Michelis o el 90% de lo que tiene que ver con el planteo. Y sobre todo con los cambios está mal. Quiero argumentar el hecho de no saber de fútbol. Más allá de la victoria de River, que por supuesto le da la derecha al técnico, cuando yo entiendo que de movida se equivoca en el planteo inicial. Volviendo a insistir con Nacho Fernández, vaya uno a saber por qué. Nuevamente Enzo Pérez para tratar de hacer mucho más lento el mediocampo, aprovechando que. Por ahí tenía lo mejor por la izquierda en los pies de Enzo Díaz, de lo mejorcito que tiene River junto con De la Cruz. Y alguno que otro, pero esporádico y suelto. Hoy Barco jugó realmente muy mal. A lo que voy es al planteo táctico. Si vos tenés Aliendro y A Enzo Pérez ya vas a jugar con un doble 5. Y terminás con un solo centro delantero de Michelis. Sos River. No sos Luján. Sos River. No podés jugar con un solo delantero donde en el primer capítulo prácticamente no tuvo ninguna jugada clara de gol. River no pisa el área en todo el primer tiempo. ¿Le saco? el prácticamente River no pateó River no pateó frente a Belgrano de Córdoba cuando tiene que ser protagonista y cuando se supone que hay que sostener todos los ataques con un segundo delantero hay que ayudarlo a Rondón a Rondón, a Borja o al número 9 que tenga ganas de poner de Micheli pero no puede jugar solamente con un delantero al que le tiran la pelota y cada tanto le pasan una filtrada cada tanto va a luchar entre los centrales y en una de esas puede llegar a convertir Como termina marcando en el segundo tiempo Pero me quiero quedar con el primero Porque al juego de Belgrano lo llamaron A un Belgrano que juega bien a la pelota Pero es un equipo humilde, modesto y que de a ratos trataba de entorpecer todo el juego de River porque sabía que del otro lado había un presupuesto multimillonario y que ellos hacían lo que podían con un doble 9. Jara no me gusta tanto como Si Pacerini, creo que Belgrano ha encontrado un centro delantero muy importante y posiblemente le dure poco al pirata cordobés el autor del tanto del empate de Belgrano de Córdoba, porque sospecho que hay un buen futbolista rodeado con otros, puede llegar a ver algo interesante. Lógicamente que en Belgrano de Córdoba se hace todo cuesta arriba, el arquero me gusta, Lozada, no digo que fue la figura, pero en el segundo tiempo tuvo alguna participación interesante, con el equipo de Farré, prolijo, sin pasar, zozobra, casi nunca, porque la realidad es que River... No fue que lo maniató, no fue que lo puso contra las cuerdas. Que hizo figura al arquero, a los centrales, que tuvo 18 remates en el primer tiempo. River no conectaba la pelota y volvemos siempre a lo mismo y parece que aburren los análisis. A partir de tener que explicar cómo puede ser que vos tengas un doble 5 al pedo sin sentido simplemente porque Enzo Pérez tiene que jugar o porque Alientro tiene que jugar, pero los dos juntos no van. Porque si vos ponés un doble 5 lo que estás perdiendo es otro delantero, sobre todo si querés jugar con barco, sobre todo si querés jugar con De la Cruz, creo yo, lógicamente porque es el único tipo capaz de cambiar la ecuación para River, agarra la pelota de la Cruz y vos sabés que algo diferente puede llegar a ser, De la Cruz quien me parece que muchas veces se zarpa con los compañeros. No digo de la Cruz, wow, qué buen tipo que encontró River, quiero ser el amigo de la Cruz. Me parece que juega bien, pero a su vez manda al frente a sus compañeros, porque de la Cruz juega con lo que quisiera tener y no con lo que en realidad tiene o sea de la cruz cuando quiere tirar una pared y no se la devuelven manda a la mierda un compañero y no se da cuenta que lo está mirando el mundo entero esas cosas a mí no me gustan pero sí quiero destacar el trabajo del uruguayo que es lo mejorcito que tiene river en la creación barco es un revulsivo que hoy casi no tuvo participación pero siempre de micheli lo deja dentro de la cancha por qué no lo sabemos pero barco juega siempre pero barco no sale pero barco es inamovible para el técnico de River, y yo me pregunto por qué. Y yo me pregunto por qué sigue insistiendo con Nacho Fernández, con un jugador que está más cerca de irse a Gimnasia y esgrima a la plata o a Temperley, sabiendo que el público de River hoy, cuando salió, lo aplaudían. Lógicamente, la gente de Córdoba no es la misma que va al estadio Monumental, si bien muchos de River han viajado, juegan en Córdoba y muchos hinchas de River cordobeses disfrutan de Nacho Fernández, disfrutan de Enzo Pérez, disfrutan de Funes Mori. Pero la realidad no marca todos esos aplausos que Nacho Fernández se llevó, creo yo, y se los va a guardar en la mochila de los recuerdos porque difícilmente vuelva a ser ovacionado a partir de su presente. está jugando mal. el piti está jugando mal y por eso cada vez juega menos. lancini cuando juega juega mal. river no encuentra los circuitos de juego y esto tiene que ver con acumular futbolistas que juegan exactamente de lo mismo. cómo puede ser que en este equipo de river solari vaya al banco? cómo puede ser que en este equipo de river colidio vaya al banco? y vayan ustedes a buscar los análisis del pasado porque yo vengo pidiendo desde hace mucho tiempo que hay dos futbolistas que tienen que jugar primero que hay un delantero que tiene que acompañar a otro, porque el fútbol se juega 4-4-2, o si querés poner 3 en el medio y 3 delanteros, pero yo no veo ningún equipo del mundo, y mucho menos de los grandes, que jueguen con un solo delantero y que encima ese delantero sea rondón al que le cuesta absolutamente todo, le cuesta darse vuelta, le cuesta parar la pelota. ¿Tiene calidad? Sí, es verdad, tiene calidad. En algún momento en el segundo tiempo puso un pase filtrado, tiene suerte, también tiene suerte, porque en el gol, si bien Enzo Díaz, se la tira a la cabeza, la realidad es que pega en un jugador de Belgrano y se termina metiendo, entonces hoy queda como que fue el goleador del partido, sí, es cierto, ¿alcanza? Yo sospecho que no, yo creo que hace poquito rondón para ser titular en River y hace mucho Colidio y Solari cada vez que entran para jugar 10 o 15 minutos y ahí es donde yo no entiendo a De Michelis, no comprendo los cambios del técnico de River. Sospecho que lo saca Aliendo porque lo podían llegar a echar. Sacar a Aliendo que estaba jugando bien es raro. No podés dejar a Enzo Pérez y sacar a Aliendo para después también sacar a Enzo Pérez y poner a Funes Mori terminando con una línea de 5 de Michelis. Repito, sos river, no podés terminar defendiendo con 5 porque para colmo cuando lo pones a Funes Mori llega al centro el gol de Pacerini que finalmente el árbitro lo anula y el barrio... Lo convalida termina empatando el grano de Córdoba al partido cuando River tenía 5, o sea que vos pones un defensor más para que no te cabeceen en el área y es lo primero que te hacen. Entonces ahí es donde el técnico de River está perdido, ahí es donde no se da cuenta. Yo no sé si laburan en la semana, no sé si de Micheli ve los entrenamientos o en la semana estos futbolistas que yo pido, faltan, se ausentan o la rompen los jugadores que él termina poniendo. Solamente al técnico de River se le puede ocurrir que Nacho Fernández tiene que ser titular. Solamente al técnico de River se le puede ocurrir que Simón, que no puede levantar un centro, tiene que ser titular. Simón, que dicho sea de paso, en el gol que le anulan a Belgrano, no sé dónde estaba, no salió ni siquiera en la foto, Simón. No es que venía atrás de uno, no sale en la foto. Y el gol que le anulan a Belgrano, más allá de es una jugada fina, el hincha de Belgrano va a decir no nos cagaron, el hincha de River va a decir está bien, yo no soy quien para determinar la jugada porque la veo de lejos como la vieron todos ustedes y cuando vos ves en cámara lenta la repetición o te la hacen la línea con el paint es muy difícil. Yo me quedo más allá de la decisión del bar en donde quiero creer que estuvo bien invalidado en la jugada previa. Porque no puede ser que a River le llegan una vez después de que el chileno Díaz iba corriendo levantando la mano porque se había dado cuenta, primero, que se había mandado una cagada y segundo, que había grandes chances que el jugador de Belgrano estuviera adelantado. Entonces volvía con la mano levantada. Ahora te hacen el 2-1, vos llegás a cortar y en lugar de salir de contra, la pelota le queda en los pies al jugador de Belgrano y nuevamente te tiran un centro. Y te hacen el gol. ¿Y dónde estaban los centrales de River? ¿Y dónde estaba el 4? ¿Y dónde estaba el doble 5? ¿Para qué sumás tantos defensores si después terminás con ese quilombo en la zona defensiva? Enzo Díaz para mí es el tipo más prolijo de River, sacando a De la Cruz, si quieren, porque De la Cruz es el creativo, pero Enzo Díaz no solo tira los dos centros de los goles, sino que es un chabón que cada vez que pasa el ataque en general levanta un centro y eso es un montón. Eso teniendo en cuenta que en River juega Casco, que juega Herrera, que puede llegar a jugar Maidana, que pueden probar 1500 laterales, Enzo Díaz es uno de los mejores del fútbol argentino. Porque el tipo se comporta y sabe lo que tiene que hacer. Me gustaría verlo en algún momento a Enzo Díaz, no tanto de tres, sino de volante por izquierda. Porque entiendo que por ahí puede haber una posición diferente. No sé, probá lo de Michelis. Repito, yo no sé de fútbol. El que sabe de fútbol sos vos, por eso sos el técnico de River, más allá de que gran parte del pueblo millonario te está puteando, porque entiende que te estás equivocando a la hora de los planteos y te estás equivocando con los cambios. No puede ser que en el entretiempo, cuando vos te diste cuenta que no pateaste al arco en todo el primer capítulo, yo digo, bueno, River sale con tres cambios de entrada. River sale con Solari, River sale con Colidio, River sale a atacar. No. Lo sacás aliento, lo pones a Viter, Con todo el respeto del mundo, Viter está en River más por el pasado que por el presente. Al igual que 6 o 7 jugadores del plantel actual. ¿Por qué no haces la renovación necesaria? Porque hoy estuviste cerca de ir a los penales. Y si River iba a los penales, y si River lo perdía en penales con Belgrano de Córdoba, porque estuviste a 10 segundos de ir a los penales. No es que estuviste a 5 minutos, estuviste muy cerca. Uno me puede llegar a decir, bueno, pero eso no... No pasó, vos estás analizando algo que no sucedió. Yo estoy analizando algo que estuve viendo y que me di cuenta que si no aparecía Enzo Díaz y Colidio, de lo mejorcito que tiene River, Colidio en el banco de suplentes. Colidio que demuestra que puede jugar de segunda punta, que puede jugar de nueve, que puede jugar de enganche, que puede jugar en River. Lo pone faltando 10 minutos, pero sacando eso, River estaba a punto de ir a los penales con Belgrano. Y era una lotería, porque Armani tampoco es chiquito Romero en cuanto a los penales que vos decís, mirá, tenés dos resultados, casi seguro que le pueden llegar a ganar. No, Belgrano lo complica con poco, con una mitad de cancha combativa, con una mitad de cancha que Belgrano lo que hacía es tirar la pelota hacia adelante y jugaban como un equipo de rugby. Todos encolumnados detrás de la pelota. No era que Belgrano se las arreglaba para tirarle centros al 9. El 9 juega bien y el 9 retrocedía y Belgrano es un equipo solidario. Belgrano es un equipo madrid farré y creo que Farré es y sielinski pero hay algunas cositas ahí dando vueltas en el aire con jugadores. Para mí, desconocido y si lo digo con todo el respeto del mundo, si bien uno había visto algunos partidos de este conjunto cordobés, no estamos hablando de un equipo que lo vemos fin de semana tras fin de semana para poder sacar alguna conclusión respecto a lo que fue este partido. Ahora, Belgrano vendió muy cara la derrota, se duermen en la última jugada del partido y es esa la bronca, casi que terminan con lágrimas en los ojos los pibes de Belgrano de Córdoba porque sabían que lo llevaban a River a los penales. De yo no voy a hablar porque creo que, si bien el árbitro se equivoca en las dos jugadas del partido y por eso tiene que intervenir el bar, para eso está el bar, justamente para cambiar la decisión del árbitro o para decir sí, está bien. Me parece que el bar acierta en las dos jugadas claves del partido, pero repito, con pocas cámaras es muy difícil poder saber si estuvo bien o si estuvo mal. Después uno puede empezar a ver por redes sociales algunas jugadas, pero. Yo en la tele veo una jugada al igual que La Torre que de movida dice, muchachos, es imposible saberlo con esta cámara si el tipo estaba adelantado o no estaba adelantado. Después de un rato te muestran, te trazan las líneas, pero es jodido también para el comentarista. Por eso yo siempre digo que el comentarista no se tiene que meter en el fallo hasta que no quede firme, pues si no, lo hacen quedar muchas veces como un boludo. Y no solo le pasa a La Torre, sino le pasa a todos los comentaristas del fútbol argentino que con pocos recursos, con poco material, porque vos no tenés ese material audiovisual que te permite distinguir en el golpe de vista si estaba o no estaba inhabilitado Vos puedes decir cualquier cosa La torre porque es un gran comentarista Para mí es mejor de la Argentina Y es cauto Y dice no lo sé No lo sé Porque seguramente por cucaracha la como La torre jugate 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 tenés que decir algo Y el tipo no se la quería jugar Porque con esa cámara en diagonal que nos mostraban Era imposible saberlo le damos la derecha al bar, por eso entiendo la bronca del hincha de Belgrano de Córdoba, que a River lo ayudan, que a Boca lo ayudan, sí, en general los ayudan, pero también a Belgrano de Córdoba después le terminan dando un gol que el árbitro lo había anulado, entonces puede llegar a compensar incluso con esa y por eso yo creo que eh, en las dos termina acertando Tello en este gran partido de fútbol, pero sobre todo... Porque ha sido de alto voltaje. No porque River metió pasos filtrados. Qué bien que toca River. Qué bien que triangula River con ese rombo. No te quieren vender las figuras geométricas como... Eh, sí, es un rombo lo que hace a River, pero los jugadores se mueven y la figura geométrica después se desarma y termina metiéndose por el medio de la cruz. De la cruz que fíjense la poca confianza que le tiene a sus compañeros, que en lugar de pasársela a un tipo que tiene un metro, se hace un autopase y casi hace un golazo el gol del campeonato porque como que la tira por arriba, el jugador de Belgrano queda clavado y después finalmente uno la saca en la línea. Pero de la cruz fue lo mejorcito de River desde la... La creación si bien obviamente que colillo termina cambiando el partido y uno si tiene que elegir una figura vas a decir si sí, el que hace el gol sobre la hora que le da el triunfo a river también es cierto que colillo jugó poco como para elegirlo figura la figura fue paserini fue el mejor jugador de la cancha losada fue el mejor jugador de la cancha con poco y perdió el grano. Entonces es como que ya naturalmente vos te tenés que quedar con alguien del equipo que ganó. Y si yo busco a alguien del equipo que ganó, y la verdad que de la cruz y Enzo Díaz, sobre todo Enzo Díaz, porque aparecen las dos jugadas claves que le dan los dos goles a River y al fútbol se gana con goles. Pero De la Cruz fue el que insiste. De la Cruz fue el que jugó de barco de Nacho Fernández, el que jugó de Piti Martínez. En algún momento también el Piti Martínez entró faltando cinco minutos y caminaba a la cancha. ¿Para qué juega el Piti Martínez? ¿Por qué no se quedan con la imagen de Madrid y se acabó? Hay futbolistas que ya saben que no le dan. Funes Mori va a buscar al área de enfrente. Faltando poco, no me dejarán mentir los que habrán visto el partido. Se hace un autopase. Un tipo que no sabía si tirar un centro o si seguir con la pelota y le da la pelota al jugador de Belgrano para que nazca una contra. ¿Qué hacía Funes Mori jugando de 11? Funes Mori te llamaron para que jugaras. Eh, metido entre los centrales con una línea de 5 y el tipo apareció al fondo entonces hay jugadores de River que ya no están para jugar porque los años nos pasan a todos no estoy diciendo son un desastre ganaron todo no le quiero sacar los logros los títulos las medallas las copas quédense con todo porque lo lograron lo ganaron y el hincha de River se los va a reconocer eternamente Ahora, en el presente de River, deben dejarle lugar a futbolistas que tengan más aire, a futbolistas que tengan más ganas, a futbolistas que tengan más hambre. Estos jugadores que yo estoy nombrando no tienen hambre, no tienen ganas. Si el doble 5 de River termina siendo Craneviter y Enzo Pérez, y por un momento siento que volví al 2016, y estamos en el 2000 casi 24, para que River tenga un mediocampo tan lento... Acompañado por Nacho, acompañado por Lanzini en otros momentos, por Barco que no sé qué le pasó, pero que hoy no estuvo conectado con el partido. En general es Barco y de la Cruz. Lo mejorcito que puede llegar a tener River hoy, Barco, lo corremos de la Cruz con poco, ¿eh? No es que de la Cruz la rompió, con poco, apareciendo cuatro o cinco veces fue el diferente. Rondón hace la del gol. Ahora, si el equipo gana, gana, gana y el 9 hace goles, hace goles, hace goles, uno tiene que resignarse ante la figura de Rondón. El problema es que Rondón toca la pelota una vez por partido. Es demasiado darle el premio de la camiseta número 9 de River. A un tipo que aparece una vez cada tanto. No es que aparece todos los partidos. No es que te salva, te salva, te salva. Y te tenés que resignar ante el venezolano. No. Hoy apareció. Después pasan dos partidos, no aparece. Después tiene que poner a Borja. Después vuelve Rondón. Después te hace el tercero. Porque muchas veces cuando uno analiza la estadística de Rondón. Se da cuenta que goles tiene. Ahora, si vos haces el tercero de un 3 a 1. Y la verdad no cuenta. A mí dame el 1 a 0. En este caso como hoy le termina saliendo un poco de carambola, pero vamos a darle la derecha al venezolano, al número 9 de River, y un poco también al técnico, pero acompañalo, no lo dejé solo. Si no River a lo que juega es, Enzo Díaz al fondo tira el centro a rondón y ver qué onda. A eso juega River. Muchachos, no entrenen en la semana, hagan otra cosa, vayan al cine, vayan a comer anden en karting, no sé, boludeen en la semana, pues si entrenan para esto, realmente todo lo que entrenan en la semana, después no queda plasmado en la cancha. No entiendo a qué juega River. Creo que a River le está quedando demasiado largo el año y no se dio cuenta todavía que está jugando por algo importante. Hoy Enzo Pérez en el puño final se da cuenta... De que se quiere ir campeón de River. De que ya se terminó su ciclo en River. Pero sabe que está a dos partidos de salir campeón. Y River tiene la obligación de ganar la Copa de la Liga. No es que esto es para River un premio porque. No, no. Es una obligación. Porque tiene uno de los planteles más caros de la Argentina. Porque sabe lo que representa la camiseta de River. Y el técnico yo siento que sigue estando cuestionado. Más allá de la victoria. Es impresionante que River esté entre los cuatro mejores equipos de la Argentina y nosotros dediquemos 20, 20 y pico de minutos a hablar mal del técnico. La verdad me cae bárbaro, Micheli. Me parece que es un buen tipo. No veo el fútbol como lo ve el técnico de River. Más bien, todo lo contrario. Lo veo de una manera totalmente diferente. Por eso hago la autocrítica. Por eso me bajo del pedestal y digo, gente, yo no sé de fútbol, ¿eh? No sé nada de fútbol porque para mí tiene que jugar Solari y tiene que jugar Colidio. Y para De micheli, que sabe muchísimo de fútbol porque aprendió en Alemania y yo aprendí jugando al PC Fútbol. La diferencia es notable y por eso yo estoy como youtuber analizando partidos de fútbol y él es el técnico de River y debe cobrar unos cuantos dólares más que yo y lo felicito y me parece bárbaro, pero no veo el fútbol de la misma manera. Gracias por estar del otro lado, gracias por bancar esta comunidad independiente. Que crece, no les digo a pasos agigantados, pero queremos que siga creciendo, eh, dando pasos firmes, tratando de asentarnos en lo que es una comunidad futbolera difícil, porque te vienen los de boca a putear cuando hablas bien de River y cuando hablas mal de River te vienen los de River a putear y enseguida se mezcla la cuestión política. Bueno, momentos de vorágine que se está viviendo en la República Argentina, yo celebro que haya una comunidad independiente en donde yo digo lo que tengo ganas y ustedes responden lo que tienen ganas y van charlando también entre ustedes en la caja de opiniones, en los comentarios, lo que pinte vale todo. Gracias por estar del otro lado, por supuesto, con respeto, siempre como les decimos en cada uno de los videos, ganó River, de pedo. Ya le deben haber bajado, no era el monio, eran los huevos que tenían los hinchas millonarios en la garganta, estuvieron al borde de quedarse afuera con Belgrano de Córdoba en el Kempes. Esto es el like, esto es el me gusta, esto es lo que necesitamos. Si no le diste me gusta, dale ahora, me gusta, si llegaste hasta acá, no te cuesta nada. Y le metemos huevo para adelante para que esta comunidad siga creciendo. Gracias. Se suscriben pulgar para arriba y hasta la próxima.